Mezcolado. ¿Cómo está el tema, profesor Chiqui? Esa cata de cigarro Marlboro. ¿Preparativo de cuál es la prueba? ¿La prueba cuál es? Café de doctor amigo, tú. Cigarrito tipo Solarium. El doctor Benito, ¿qué tal? Disfrutando, ¿no? Mucho. La aluvión, ¿no? Barricas de aluminio. Barricas de aluminio más reda, tú. ¿El profesor Oscar? ¿Qué pasa? ¿Cómo va la pelea? Yo opino que la monarquía debería estar... ¿Clausurada? Clausurada, no. ¿Qué coño? ¿No? No. Viva España, viva, viva España, viva España y la bandera. ¿Te has hecho fachita ya últimamente? No, hombre, no. Un empresario como tú, fachita, no puede ser. No te vayas de aquí sin grabar a la niña del cuadro. Tiene una cara de muñeca diabólica. Ah, por ella. Quizá España, ¿no? ¿Esa? Sensacional, señores. Estamos en casa de Ángel disfrutando y tocando balón. La chichera está dando una conferencia macro. El vino tinto con sifón. Una copa de vino como esa que yo tengo. Pues voy a contar. Ah, cuéntale ahí. Cuéntale a la cámara, ¿va? Un tío de la Barona. Esto era un tío de la Barona. ¿Qué va y dice? Con bodega propia. Y tiene gusto de coger a un enólogo y se lo trae de no sé dónde y dice: prueba este vino, ¿qué faccio yo? Coge el vino, lo prueba. Peínate un poco, peínate. Y dice: ¿el moreno? Y dice: en primer lugar, limpia la bodega. En segundo lugar. Chula, no tenéis ni puta idea. ¿Y qué pasó luego? Ya está. Y el tío dijo: ponte gasosa. Es que te diga. Mezcolado. ¿Tú qué opinas, chiquillo? Fuma. Chiquillo, Vas a batir el récord de la maratón. Olvídate de... ¿Por ahí? ¿Julián? No. Julián Carrilero. Qué mítico, tío. Hostia, ¿cómo te mueves la teoría? Me tratas como un friki, ya, vale. Paco. Como un friki, cabrón. Claro, el chiquillo. Olvídense de llevársela así. Aquí está el mítico. Tonico, te quiero. Un media Verónica del Club Taurino de Bilbao. Ahora, si usted, si año 95. Si os portáis bien, haría dos gaoneras ahí y una rebolera que os cagaréis. Gaoneras. No gaoneras. Se acabó el dor, ¿no? Y lo que más le gusta a la chusera. La oscarera, en plan peor, manete estaba fuera. Qué bueno. Este, ¿cómo se ha acordado? Manete estaba fuera. Lo voy a hacerlo, ¿eh? Yo lo voy a grabar todo, ¿eh? Clase técnica y que grabarla. ¿Te acuerdas de eso, no? Muy bueno, está como me reí, tú. ¿Cómo disfruté, hostia? Además, es que a mí me mola porque se fija los detalles. Bueno, conferencia, va. ¿Qué quieres? Continúa, hostia. Vino, tal, vino la semana. Más cosas que hayas tú para interesante. Ahora, ¿no? ¿Te gustaba la cerveza? ¿La cerveza? ¿La cerveza? ¿La cerveza? ¿La
No. Sí, pero yo, si te lo digo yo, mira, uy, tú es porque te has puesto ante la movida de la culturita del vino, de cómo se prueba, de cómo se orea, de cómo se tiene, cómo ha de ser la copa. Así. No, yo no estoy en contra de eso. A mí eso me lo escucha. ¿Es de mí? ¿A la gente le gusta? ¿Vale? O sea, eso no va en. Pero hay una cultura instaurada. ¿Moverlo? ¿Está? Es lo que yo le digo. El de sus seres, ¿quién movía la copa y quién? A cagar todos a la vida, hombre. A pisar el vino. Bueno, ¿cómo se ha bebido el vino toda la vida? Y si no, a sufrir. ¿Sabes cómo se ha bebido el vino toda la vida aquí en la provincia de Castellón? En Marral. En Marral, creo que. Toda la vida. Marral de 5 litros. Dos por comida. Pues esa es tu cultura central. Mediterránea, romana y apostólica. Por supuesto que sí. Y para San Martín, pucha el vino. Griñón, el brick. El brick. El brick. Va, por el brick. Te tabrí que llimona. Espera, que yo no puedo un club que se acabará la memoria. Claro, yo no puedo fumar y beber, a ver. Va, fumar y beber todos de él. ¡Ey! Mati bebendo. Ahí está mi amigo La Chusera. Un clásico, el tío. Medio centro. Claro. Real Valladolid, tú. Tomate y bebé todos de él. Ya lo decía Jesucristo. Mamadas, tú. Y cigarros, mamadas. Chiquillo, lo bueno. Luego sales en YouTube, ¿eh? No me lo pongo. A ver si te descalifican. Me lo pones que tengo cierto prestigio fuera de casa. Luego sales en YouTube. Es que yo estoy haciendo el guarro aquí. Pon el CNC en medio, Oscar. Para lo que ya se ha ido de las manos. Sí, no, que se acabará la piel de las manos esto. Eso que vol dir, ¿eh? Pero esa es la mejor tertulia del mundo, ¿eh? Yo te lo digo porque la gente. A mí me molaba cuando llamaba alguien del Villarreal y les ponía caldo. Ay, caldo, este era un parneo del Villarreal. A mí me encanta que el Villarreal gane. A mí también, te digo en serio. Sí, claro, gané el Castellón. Es que es muy bien, muy bien. Gané el Castellón y el Almazora. ¿Qué tal? Que se lo da de valor. ¿Y ese chaval? Aún no sabe su madre. O sea, ahora integra la cultura del dinero. Este carajil. Este carajil. Carajil. De categoría y cada kilo. Mira, mira, mira. Te voy a sacar la melenita y el carajil. Vale. La melenita de. El pelito de putita ese que llevas y el carajil. Va. ¿Ya te has hecho villarrealero, Oscar Pons? Ahí, Oscar Pons, Oscar Campos. ¡Caguen, Deu! ¡Ale, Villarreal! ¡Ale, ale! ¡Ale, Villarreal! ¡Ale! Viera, un saludo. Muy bien. Luego diré que ponga YouTube, ¿eh? La chichera también, ¿eh? Aprovecha, ya van. Buena, buena. La chichera se aprovecha. Lo mejor es el pase de la muerte de Pascualet, hostia. Y punto. Son como guays, ¿no? Bueno, amigas. Desde aquí reivindicamos. Qué rico. Otro fin de semana. Enfócame, Jesús, enfócame. Y les hay dientes. El deporte profesional es un poco de la vida. La vida está instaurada en la mentira. Yo que quiero hacer esto, vale. Tienes, tú mira para allá que yo voy a hacer esto. Tú tienes 300 millones de euros. El año que viene tú y yo salimos en el AS. Y fichamos un club y fichamos a Paco, a Tony y a Pedro. El Villarreal 76. Sí. José Tomás, una mentira al toreo. Buah, jódelo. Vale. ¡Hala! Álvaro Amores, vuelve. Vuelve. Había tenido un duende.
José Tomás, el único que está dando aquí la cara, el aire. ¿Sí? Ahí tienes más de